Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas, buenas, ¿cómo estamos? Ups. 안녕하세요, 여러분, 반갑습니다. A ver si ya estamos en vivo. Estamos, ya estamos. Buenas noches, Silvia Anderson. Buenas noches. Ah, va Carol, Vanessa, annyeonghaseyo, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal de calor? Laura. Annyeonghaseyo. Tomás, buenas noches. Live, buenas noches, bienvenidos a todos. Cata, buenas noches. Frío, ay, qué rico, frío. Hombre, ojalá que haga frío todo el año aquí también. Andy, buenas noches. Bien, gracias, bien, gracias, bien. Muchas gracias por preguntar. Fin de semana bien, gracias. Aquí estuve en la casa sin hacer algo nada especial, descansando y trabajando un ratito. Cristina, buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les fue hoy? Carol, frío. Ay, también, ojalá que haga frío aquí. Anaí, buenas noches. Nancy, buenas noches. Bienvenida, eres nueva. Ya sabemos, ¿no? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 hora de México, aquí en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano. Alex, ¿qué? ¿Cómo se lee tu nombre? Alex, Zane, Alex Zane. Buenas noches. Anderson, por fin no lo vemos. Pues no, desactivé la cámara. Sí, para no estorbar este material, ¿no? ¡40 grados! No, hombre. Nara, buenas noches desde Perú. Saludos a toda la banda de Perú. Pues de nuevo, ya sabemos, aquí en la página de Facebook, todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora de México. Y también en caso de que no habían visto las clases pasadas, aquí en mi canal de YouTube pueden ver las clases pasadas. Nilian, buenas noches. Y también si quieren repasar algún tema, pues aquí pueden encontrar en mi canal de YouTube. Min Mari, buenas noches, annyeonghaseyo. Y también aquí en Instagram pueden encontrar todos los materiales que uso en mis clases y una que otras fotos o frases motivacionales, etcétera, etcétera. Sí, aquí. Oh, mi hija chula, como siempre. Sí, pero principalmente estamos aquí. Jessica, buenas noches. Bien, gracias. Gracias por preguntar. Evelyn, buenas noches. Javier Luna, buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy, ese tema ya habíamos visto. Sí, conjugación de verbos. Ese tema ya habíamos visto. Pelandía, Naomi, buenas noches.
María, año aseo. Conjugación de verbos ya habíamos visto. Lo que habíamos visto vamos a pasar así rapidito, ¿sí? Hoy no vamos a ver reglas básicas. Bueno, vamos a ver rapidito. Reglas básicas de conjugación y división de grupos de verbos. Reglas en verbos irregulares. Esos dos, tienen que saber antes de empezar a conjugar los verbos. Hani, buenas noches. Sí, porque esas dos reglas también, aplica cuando hacen, conjugaciones en verbos irregulares. ¿Vale? Rosalind, buenas noches. Pues ya habíamos visto, ¿no? Reglas básicas de conjugación de verbos en coreano. Cuando la raíz del verbo contiene vocal a, ya, o y yo. Y cuando la raíz del verbo contiene vocal o, yo, u, yu. Y el resto, que no sean esas cuatro, ¿sí? Y también se dividen en tres grupos de verbos. ¿Sí? Así. Grupo 1, cuando la raíz del verbo termina con consonante final, que llamamos patchim, ¿sí? Y grupo 2, cuando la raíz del verbo termina con vocal. Y grupo 3, aunque termine con consonante final, liul es la excepción. ¿De acuerdo? Eso ya habíamos visto en alguna clase pasada. ¿Sí? ¿Recuerdan todavía de esas reglas básicas y división de grupos? Espero que sí, porque eso no vamos a llegar muy a fondo. Y por último, reglas de verbos irregulares. Hay 9 reglas, así como pueden ver. Hoy vamos a ver verbos que terminan con momo hada. Nancy, buenas noches. Ah, ya tenemos dos Nancy. Nancy nueva y Nancy vieja. Bueno, pues, o sea, no vieja, sino ya estabas, ¿no? Blanca, tarde, pero seguro. Eso es bueno. Eso es bueno. Carol, tendrás que repasar esta clase. Sí, es importante, saber de esos, ¿sí? Reglas básicas y división de grupos de verbos. Ok, eso es importante porque no se ve. A ver, ¿alguien me confirma? Por favor. ¿Sí se ve la presentación? Bueno, a mí no me ven porque desactivé mi cámara. Pero la presentación sí, la ven o no. Andrés, a mí me sirve, pues no lo había visto. Sí. Blanca, Vanessa, Andy, gracias por su like, gracias por confirmar. Ah, a mí no, a mí no. Oye. Ah, ¿te referías a mí? No, oye. Desactiven la cámara. No estoy debidamente. Es mucha información, ¿no? No estoy debidamente vestido para la clase, así que. O sea, hace muchísimo calor, la verdad. Por eso no activé la cámara. Pero bueno, Yo sé que vienen a aprender, no a verme. Así que no creo que haya problema. O sea, todavía se siente calor. A ver. Hey Google. ¿Temperatura de ahorita? En este momento hay una temperatura de 24 grados en Jaral. 24 grados todavía, hombre. ¿Ven? O sea, no lo digo yo.
Lo dice Google, si hace calor. Le vamos a preguntar a ver cuál es la bebida adecuada para quitar el calor. Has Playdi, buenas noches desde Colombia. ¿Eres alumna de curso de coreano ahí en Universidad Libre de Colombia? Profesor, estás osito bien abrigado. 24 grados, no, hombre, sí. Hombre, 24 grados, estoy derritiendo en el día. Creo que... A ver en cuánto había llegado hoy. Hey Google, ¿cuánto fue la temperatura más alta del día de hoy? En Jaral hoy se espera una temperatura de 23 grados. 23 grados. No, hubiera equivocado. Una cervecita, sí, también. Pero ahorita no. Un soju, no, soju. Sí, da más calor. En Venezuela hace frío. Mazatlán 26 grados. Silvia, Mazatlán siempre hace calor todo el año, ¿no? A ver, hey Google, ¿cuál es la bebida adecuada para quitar el calor? El sitio web abc.es dice lo siguiente: parece una obviedad, pero el agua es la bebida contra la sed por excelencia, y la más sana. Cuando aprieta el calor no hay nada mejor para refrescarse. Para saber más, busca el enlace en la app de Google Home o en la del asistente de Google. Se activó tu Google Anderson también. No, hombre, dice agua. Ay, no. Has Blady. Te estoy siguiendo por Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy es mi primera clase de coreano. Es la primera vez. Bueno, ojalá que puedas aprender mucho, Carla. Primera diapositiva es esta, sí, aquí está. Siete grados, ah, qué rico, eso es friecito, sí. Agua de Jamaica también. 33 grados. Ahí va. En México, yo cuando estaba viviendo en Monterrey o Reynosa ahí por norte, había visto que superara 45 grados. Anda sano el Google, sí. El sol aquí en Colombia es aguardiente, así es. Charo, corriendo. Pero llegaste, qué bueno. Teteré, agua con hielo, hierba con vaso. Guampa, bombilla y es riquísimo. Supongo que eres de Argentina. Eso es lo que toman los argentinos, ¿no? Min, muchas gracias por seguir en Instagram. Bueno, regresamos a la clase. O nos quedamos así cotorrear. 36 grados, no, hombre. Aquí donde vivo yo también había llegado la semana antepasada, algo así. 35, 36 grados, no, hombre. Fue insoportable. Bueno, todos los días. A mí no me gusta. No me gusta calor. ¿En Paraguay? Ah, no sabía que... Eso pensé que era otra bebida que los que toman en Argentina. Teteré toman en Paraguay. Ah, ok. Ay, de Paraguay, perdón. Entonces, estaba confundiendo con otra bebida. Pues síganme en Instagram, yo me lo sigo. Bueno, de rato te busco a ver si te encuentro y te sigo, ¿va? Guatemala, las lluvias, mucho frío. Ah, eso es bueno. Si en caso de que no tuvieras que salir, lluvia, frío, en la casa, cobijadito, con unos cafecitos, estaría chingones.
Ah, argentinos toman otro tipo de tetere. 36 grados, lo que estamos ahorita haciendo ya noche. En la noche 36 grados, no hombre. Mate. Ah, es el que toma en Argentina. Ok, muchas gracias por la sabiduría. Cada día aprendo más. Chocolate con chapurradas. También. Esas son reglas básicas. Y esas son tres grupos de verbos. Y estas son nueve reglas de verbos irregulares. Amate es caliente del tetera del frío. Ok. Una de esas no es. Ah, oh, caray. Ah, no. ¿Y por qué llegué hasta el final? A ver. Esas son las reglas básicas. Sí, pasamos así rapidito, ¿no? Las reglas básicas. Cuando la raíz del verbo contiene un vocal. Una vocal, ¿sí? A, ya, o, yo, ¿sí? La raíz más A. Nolda. Nolda es verbo jugar, ¿no? Nolda es verbo jugar. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la desinencia? La raíz, bueno, la desinencia es ta, ¿sí? Cualquier verbo que sea. En ese caso son dos, ¿cómo se llama? Son dos sílabas nada más, ¿no? Esta es un cuadrosilábico y esta es otro cuadrosilábico. Es una sílaba y otra sílaba, ¿sí? En ese caso son dos sílabas. Pero sin importar que sea dos, tres, cuatro, cinco sílabas del verbo, siempre esa parte, ta, es de desinencia, ¿sí? Y el resto, que sea uno, dos, tres, una, dos, tres, cuatro sílabas, sin importar la cantidad, el resto es raíz. ¿De acuerdo? Nolda es infinitivo del verbo jugar. Nolda. Entonces, ¿cómo se conjuga? Raíz más a. Raíz, ¿cuál es? Nol, la parte roja. Nol más a. Nol a. ¿Sí? Pero al pronunciar, por las reglas de pronunciaciones que ya habíamos visto, si. En caso de que si quieren, pues si quieren ver de nuevo reglas de pronunciación, pónganme en comentario, bueno, en chat que estoy viendo. Si hay mucha gente, pues vamos a repasar de nuevo. Repasar de nuevo. Repasar es pasar de nuevo, ¿no? Repasar este tema de reglas de pronunciaciones, ¿de acuerdo? Se escribe nol más a. ¿Sí? Pero por la regla de pronunciación se pronuncia Nora. ¿Sí? Y siguiente verbo, siguiente ejemplo, tata. Tata. Es el verbo cerrar, infinitivo de verbo cerrar. Tata. Raíz. Tat. Desinencia. Ta. Tata. María, muchas gracias. Entonces, raíz más a, la regla es así, ¿no? Raíz más a, tat, a. Tat, a. Pero por la regla de pronunciación se pronuncia de esa manera. Tada. ¿Será excelente para esa clase? Bueno, pues la siguiente, pues vamos a ver, ¿sí? Y la segunda regla básica es el resto, ¿no? Cuando la raíz del verbo contiene vocal o yo, u, yu, u, i, o, y entre otras. Has. ¿Qué? Has Blady. Perdón. Luna va llegando. Bienvenida. ¿En dónde? Aquí, ¿sí? Hay una que dice la primera clase de 2002, algo así.
Aquí está, aquí está, ¿sí? Primera clase 2022. Es la primera clase de este año, ¿sí? Desde cero iniciamos. Es la raíz más O. En lugar de A, se pone O. Bokta. Bokta es el infinitivo del verbo comer. Bokta. Obviamente, ya aprendimos ta, es desinencia, y el resto, bok, es la raíz. Entonces, la raíz más o, bok o, ¿sí? Por la regla de pronunciación, se pronuncia de esa manera, mogo. Ulda, llorar, llorar. ¿Se habían visto esa frase, no? En Instagram. Creo que subí en Instagram, ¿no? Ríe o sonríe. El mundo reirá contigo. Llora, llorarás solo. Algo así, ¿no? ¿Se habían visto esa frase? Esa frase, no me acuerdo de quién era. La primera es de algún escritor, no me acuerdo. Pero así completa sale en la película Old Boy. Muy buena película, les recomiendo mucho. Encerrado durante 25 años sin saber qué pedo. Muy buena la película, la verdad. Hay una remake, americana, pero no compara para nada con la original. Es coreana. Obviamente. Ay, hace pinche calor y, perdón, hace mucho calor. Ulda, llorar. Ese infinitivo de verbo llorar. ¿Sí? ¿Cuál es desinencia? La parte azul, obviamente, ta. Y el resto, ul, es la raíz. Entonces contiene esta vocal, ¿no? Entonces, ul, o. También, la peli Old Boy. Ahorita. Fer. Ah, pues hay muchos verbos así, ¿no? Así se llama en la película. Ahí está Sulay, el nombre. Pensé que era igual. Pues ya ves que Fer, pues hay muchos verbos así, pero en ese caso no. Andresen, el yo, sí, cuando, bueno, para convertir en formal, sí. De nada, sí. Entonces se queda uro. Se escribe ul o, pero por la regla de pronunciación se pronuncia de esa manera, uro. Sí, esas fueron son las fueron las ¿cómo se llama? Reglas básicas, dos reglas básicas. Y antes de iniciar conjugación de verbos, tienen que saber cómo se divide en tres grupos todos los verbos. De nada, Fer. División de grupos de verbos, grupo 1. Cuando la raíz del verbo termina con consonante final, que le llamamos pachim, ¿sí? Pachim, esta, ¿sí? Así como pueden ver, pachim. Cuando la raíz del verbo termina con una consonante, ¿sí? Charo, muchas gracias, es correcto. Todos los verbos que terminan la raíz con una consonante final, pachín,
pertenece al grupo 1, ¿sí? Cuando la raíz del verbo tiene una consonante final, pachín, así es como se conjuga. El verbo comer, el infinitivo del verbo comer, mokta. ¿Sí? Mok es la raíz, ¿no? Desinencia, ta. Primero, quitas la desinencia y el resto es raíz. ¿De acuerdo? Raíz más sumnida. Se escribe así, sub-ni-ta, sub-ni-ta. Pero también es una de las reglas de pronunciaciones, ¿no? No sé si recuerdan. En lugar de, bueno, se escribe sub-ni-ta, pero se pronuncia sum-ni-ta. Recuerdan que todas las reglas de verbos, reglas de pronunciaciones existen solamente para darle fluidez al pronunciar. ¿Sí? Hay muchas reglas, pero todas tienen la misma función, misma finalidad, la cual es para darle fluidez al pronunciar. Eso es todo, ¿sí? Si recuerdan siempre eso, todas las reglas de pronunciación se le va a quedar así automáticamente. Mokta. Verbo comer. Infinitivo. Raíz es mok. Desinencia es ta. Profe, ¿ya viste las reglas en este curso? Yo sí, no sé tú. No, no te creas. Sí, pero si hay mucha gente que quieren ver de nuevo, pues vamos a ver de nuevo, no hay ningún problema, ¿sí? Aunque ya habían visto, siento como que, como no practica mucho en su casa, supongo, pues no todos, hay muchas personas que lo hacen, hay otras que no, así que, de cualquier forma, pues sería bueno repasar, ¿no? Andersen, no te preocupes, es para eso es el curso de coreano, para eso son las clases. ¿Sí? No importa que repitamos varias veces, pues si es necesario, pues así lo vamos a hacer. Porque más adelante vamos a ver cómo armar las oraciones básicas. Bueno, ya habíamos visto, pero solo una vez. Y para ¿cómo se llama? Para conversaciones es necesario que aprendan bien todo lo anterior, ¿sí? Muchas gracias, Tomás. Dedicado y jugoso, jugoso, juicioso, pues. No ando tomando, ¿eh? No ando tomando. Estoy tomando jugo con hielo, ¿sí? Creer, profesor, admiro su paciencia, práctica, es el maestro. Es correcto, el mejor maestro es la práctica, ¿sí? Comer mokta, mok, raíz, ta, descendencia. La regla es raíz más sumnida. Mok es la raíz, ¿no? Más sumnida. Mok sumnida. O voy a cambiar idioma. Bogo o Bogoyo. ¿Sí? Laura, sí, claro. También vamos a ver esos temas poco a poco. ¿De acuerdo? Aquí está, mok más sumnida. ¿Sí? Mok sumnida. Y también
Mogollo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues ya habíamos visto esa parte, ¿no? Esta es estilo literario y esta es estilo coloquial. Y al paso, pero no me sale, tengo una lista de palabras sin pachín. Los verbos, creo que lo más largo son las partículas, pero ahí sigo repasando. Sí, el tema de partículas es algo largo, sí, algo largo, pero nada imposible. Semiformal, ¿cuál es la diferencia entre estilo literario y estilo coloquial? Estilo literario se usa más, no es a huevo, perdón, no es a fuerza, perdón por mi vocabulario, no es a fuerza, pero principalmente se usa para lo escrito, ¿sí? Aquí voy a poner, perdón, ese estilo literario, ¿sí? Y esta es estilo coloquial o estilo conversacional. Estilo literario, se usa más para ser escrito. ¿Sí? Con confianza, no, hombre, no sabes, Sharon, lo que estás pidiendo. Okay. Estilo literario es principalmente para, no es a fuerza, pero es para ser escrito, ¿sí? O también cuando está hablando solo. Por ejemplo, este sentadito así, viendo al cielo, ah, hoy, esta noche, la luna brilla muy bonita, así, ¿sí? Pero sin tener receptor. O sea, para una conversación tiene que haber al menos un emisor y un receptor, ¿sí? Así es como se arma la conversación, ¿sí? Por eso el estilo coloquial también se llama estilo conversacional. Pero estilo literario no se necesita un receptor, ¿de acuerdo? ¿No piensas eso, verdad, profe? Sí, no, 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 no. ¿Cómo crees? Luego me van a censurar en Facebook y apenas estoy creciendo y gracias al apoyo de ustedes para, pues, por unos que otros vocabularios me van a censurar. No, no, no. No, si fuera privado, sí. Pero tampoco, tampoco en la clase de coreano con los alumnos colombianos, pues tampoco uso esas palabrotas, palabras altisonantes, bueno, más coloquiales, ¿no? Si hablamos con alguien en estilo literario, ¿sería incorrecto? No, también, principalmente para ser, para lo escrito, ¿sí? Principalmente, pero no esa fuerza, ¿de acuerdo? En las ocasiones muy formales, como en la empresa donde trabajamos, o no sé, en una ocasión muy formal, también usamos. Es de uno censurado ya. Bueno, no, hasta ahorita no tengo ninguna, advertencia. Esas clases en MediaCentro, ¿por qué? ¿Por qué triste? Tomás, sí, así es. No es a fuerza, pero en ocasiones muy formales o situaciones muy formales, sí se usa también. Irma, profesor, si hablo en público, en video, estilo literario, ¿es aceptable? Si hablas en público, en video, estilo literario, sí. No solo por defenderle a un actor coreano. Las clases son los compañeros de la Unilibre Colombia. Ah, muchas gracias, Andresen. Y lo siento mucho que no quedaste dentro, pero
ya sabes, ¿no? Pues eran más de 1000, inscribieron más de 1000 alumnos. A un artista. ¿No? Andrés, muchas gracias. Pues digo, te inscriben más de 1000 y me dijeron que escogiera 50 nada más. Pues ni modo, lo siento mucho a los que quedaron fuera, pero ojalá que tenga oportunidad en la siguiente convocatoria. Regresamos a la clase. ¿Sí? En estilo literario no hay informal, ¿sí? Todos son formales. Y a cambio, estilo coloquial, bogo. En estilo coloquial, final, cualquier oración final, poniendo yo, ya lo convierte informal en formal. Profesor, las desinencias. Sí, ¿qué tiene desinencia? Desinencia es esta, ta, ¿sí? Ta, ta. Ese desinencia, el resto, sin importar que sea de una sílaba, 2, 3, 4, 5, 20, 30 sílabas, el resto es raíz. Sí, todas las conjugaciones de verbos se hace con raíz, ¿sí? Quitando desinencia. ¿De acuerdo? Pota. Pota es el infinitivo de verbo desvestirse. Obviamente, primero tiene que quitar la ta y el resto, pot, es raíz del verbo. Charo es correcto, muchas gracias. Entonces, pot más sumnida, así, ¿sí? Raíz más sumnida, ¿sí? Posibilidad. Es exactamente lo mismo. Poso, poso yo, así. Aquí voy a poner. Ay, no va a caber. Bueno, pues no hace falta poner o sí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Posibilidad. Poso o poso yo. Socta, socta, la desinencia, ta, obviamente. El resto, soc, es raíz. Es el infinitivo, socta, infinitivo del verbo mezclar o revolver. ¿Cómo es la regla de raíz más sumnida? ¿Cuál es raíz? Soc es la raíz del verbo soc, sumnida. Profesor, si hago una transmisión en vivo y saludo y hablo a mis oyentes en estilo literario, ¿es aceptable? ¿Funciona con todos los verbos? Es aceptable, es aceptable. Pero bueno, yo sentiría un poco incómodo, ¿no? Por decir, como si yo estuviera en una junta de una empresa, ¿no? O sea, en ese caso, o sea, no está mal, sí, está bien que uses estilo literario, pero en general, en esos casos, como haces transmisiones, no sé, en redes sociales, supongo, si tienes muchos seguidores, mencióname ahí en tus directos. Ah, en ese caso, en esos casos, es más, ¿cómo se llama? Se escucha mejor usar estilo coloquial, pero no está mal usar este estilo literario, ¿sí? Pero digo, este estilo literario utiliza en ocasiones muy formales. Ok, yo creo que hoy vimos eso, división de grupos de verbos, solo primer grupo. Yo creo que el resto vamos a ver el miércoles, ¿sí? Aquí voy a dejar un datito, pues en caso de que si quieren hacer captura de pantalla
¿O quieren anotar algo? ¿Algunas dudas o preguntas que tengan el día de hoy? Estamos repasando conjugación de verbos. Claro, siento que todos van muy avanzados y yo aún empezando. Este tema es independiente, si puedes ver así sin saber nada, pues al menos que sepas cómo se llama abecedario, lo básico, puedes entender este tema. Solo en cuanto a la pronunciación, ¿no? Muchas gracias, queda muy claro. Min, ¿es correcto? Muchas gracias por la explicación. ¿Sí? No sé si estoy explicando de manera muy buena o ustedes sean muy buenos alumnos. Me gusta saber en qué momento se corre el sonido del bachim a la siguiente consonante. Cuando el siguiente cuadro silábico empieza con ion, ese circulito ion. Así es como se pasa la consonante final a consonante inicial del siguiente cuadro silábico. A ver, esta. Anderson. Andy, muchas gracias por cumplido. Bueno, ya saben, ¿no? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora central de México. Aquí en la página de Facebook yo puedo hablar coreano. Con Hyun no, con Hyun no. Con Hyun, no. Tomás, siempre vienes a presumir nada más. Pero bueno, ni modo. Y nunca me mandas nada. Pero bueno, pues ni modo. No te creas. Bueno, todos los lunes, miércoles y viernes a las 9:15 de la noche, hora central de México, aquí en la página de Facebook, yo puedo hablar coreano. Y también en YouTube y en Instagram me pueden encontrar con mismo nombre, yo puedo hablar coreano. Sí, ahí están todos los materiales, las clases pasadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí, en YouTube, ¿sí? Si quieren ver aquí abajito. Es que es difícil, un poco difícil buscar los videos aquí en Facebook. Es mucho más fácil aquí. Aquí es la primera clase de 2022. Esta. Es primera clase. Bueno, no estoy peinado. Evidentemente. Aquí pueden iniciar desde este principio. Y también en Instagram. Ya, Mari, es primera vez. Si es primera vez, si necesitas ver las clases pasadas, aquí en YouTube puedes ver. En Instagram pueden encontrar todos los materiales que uso en las clases. Aquí están de clase pasada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero principalmente estamos aquí en Facebook. Yo puedo hablar coreano. Pues con mismo nombre me pueden encontrar en las redes sociales. Lo importante es seguir, suscribirse en mis redes sociales. Por favor, no es a fuerza, pero por favor. Y darle me gusta. Si en caso de no les gusta, aquí en YouTube también pueden poner no me gusta. En Instagram, seguir también y compartir. Lo importante es compartir, ¿de acuerdo? Charo, muchas gracias, muchas gracias.
No soy mejor, como les había dicho. Hay muchos profesores en internet, pueden encontrar clases de coreano, cursos, clases, todo gratuito. Y hay muchos profesores muy buenos. Simplemente, cada quien tiene su estilo, ¿no? Es diferente estilo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el miércoles a las 9:15 de la noche. Es el primer día de junio, ¿no? Sí, primer día de junio, el miércoles. Nos vemos de nuevo. Que tenga bonita noche. Gomapsumida, yerobun. Daum sigane belgeyo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.